y chipotle líquida. Ahora tu lado extremo también es líquido. Saca tu músculo. Hace presenta la gran boda. ¿Alguien se opone a esta unión? ¡Yo! ¡Sofía! ¡Porque él sigue percudido! ¿No sabes que Ace tiene Intel Espuma y desprende más percudido que otros detergentes? Mire, este es blanco Ace. Sandra Valeria merece un amor blanco y brillante. Ayúdale a escogerlo en Ace TV. PNG. Lleve el original, los éxitos de Alejandro Guzmán, como son eternamente bellas. Mi peor error, original, no pague. Oye, eso es pirata. Y eso es ilegal. Ah, ¿te vas a poner así, güerita? Para ti soy reina. ¡Guardia! ¡Por dar el control! ¡Llévetela! ¡Guardia! ¡Por dar el emperador! ¡Lléveselo! Para ese emperador que llevas dentro, emperador, rellena de poder. ¡Ale! ¡Una foto para la portada, ¿no? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eras mi todo. Infeliz para siempre. ¿Dónde estuviste? Una hamburguesa con doble carne a 25 pesos. ¿Qué querías? Kindlebell. Mucha hamburguesa a solo 25 pesos. Doble, deliciosa, todos los días. Burger King, el sabor es el rey. ¿Sabes qué pasa cuando tomas Activia? Su exclusivo probiótico Actiregularis llega vivo a tu flora intestinal. Activia ayuda a mejorar tu salud digestiva. Y cuando sonríes por dentro, se nota. Con Activia, sonríe desde adentro. ¡Ay, caramba! ¡Continuamos! ¿Que dónde siguen viviendo los escultores? Pues siguen viviendo en la edad de piedra, compadre. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, mis papachules. Y por favor, siéntanse cómodos de romper en risa o romper en llanto. Su amigo Burroberto aquí los cuida. ¡Más videos, por favor! Suéltala, que ya sabe andar, dicen por ahí. Pero como que esa todavía no aprende. Ve nada más, echándole todo el estilacho y nomás no. Bien, mija, bien. Muy buena la entrada, mala la salida. Pero bueno, ya vas para tu casa. Como quiera que sea, allá que te atiendan. ¡Ay, pobrecita! Y de este lado, ¡ay, quién quiere a la gorda! ¡Quién quiere a la gorda! ¡Ándele! Pavoneándose frente a la cámara, aunque pierda los dientes. ¡Órale! ¡Un hoyo en uno! Digo, en uno de tus oídos. Y este compadre ahí va volando del salto. No, bueno, pónganselo en el piso a ver si así lo salta. No, este compadre sí de plano no la hace. Madre, sí dolió, sí dolió. Se nos enfrió, que es lo peor. Y ahí va otro que se cae y va volando. Ese compadre, mire nada más, ahí tirando, echando tirol, pues no lo pudo completar. Adiós, besos, güera, besos. Y el papá que anda cuidando a la niña. No, porque es que cuando las niñas empiezan a crecer y ya los papás huelen a suegro, más vale que le echen ojo a la chamaca, más vale que la cuiden. Vean nada más, de este lado ya se nos cayeron todos los niños. Ahí están, eso. Ya lucieron para la foto de ahí, caramba. ¡Ah! ¡Topas, compadre! ¡No, pues! Avísame dónde vives porque familia ya no tendrás. ¡Ándale! Ese compadre también cayó de la moto. Y acá este nene, pues, haciendo unas buenas machincuepas. Ahí está. Otra para que la vea. Y este niño que se siente boxeador o trae el pañal ya muy lleno. Cualquiera de las dos cosas. Es que de verdad, cuando los niños ya tienen el pañal con todo aquello ahí adentro, ¿a poco no? Hasta caminan como colgados, así como raro. No, uno cree que son panditas, pero no, es que caminan ya como colgados, raro. Bájese, mi güera, y por ahí busca un peine. Oye, si vas a salir en la cámara, cuando menos arréglate, hombre, que te veas guapo. Vamos, buen aterrizaje, pista 23 está despejada. Miren nada más, pero si las juntamos a todas y las licuamos, juntamos como 700 años. ¡Ay, caramba! ¡Vamos con los animales! ¿Y ellos qué culpa tienen? Dicen, ahí está, mira ese borrego resistiéndose al arresto, porque sabe que mañana puede ser barbacoa. Y acá el perrito, ¡ay, oh, vea nada más, un pastor alemán precioso! A ver, ve por él. Dijo, pues ve tú. Y ese otro perro que le enseñaron que no, mi hijo, por las escaleras, por ahí nunca vas a llegar. Eso sí está haciendo unas patotas que para qué le cuento, ¿eh? Buen ejercicio para el perro.
No, bueno, ese no se quiere perder ningún programa de Supercon. ¿Dónde está? ¡Ajá! Le quiere tirar la onda al tigre, ya lo vi. Y ese otro, no, cuidado con los niños. No le estoy diciendo que no me los pongan junto a los animales. ¡Animales! No los pongan junto a los animales. ¡Ajá! ¡Ay, qué buen susto se lleva este perro por andar queriendo marcar su territorio! Mira nada más, ese perro se esconde y se pone bravo y se vuelve a esconder hasta que dice, órale, que de aquí te agarro. Mira nada más, compadre, cuidado, cuidado con ese buey. Pues es lo que le digo a mi compadre la vaca. Y aquí mira nada más eso, jactándose de que son hombres porque no sé cuántas maravillas hacen sobre los animales. Por eso a veces les toca, ustedes han de ser de la Buenos Aires, se están llevando hasta los ruines. Y aquí, ve nada más este perro que no quiere que le cierren la tienda. ¿Qué onda? Ah, es la cortina de su casa. Ah, bueno, menos mal. Échenle un hueso para que se calme. Mire. Ya saben por dónde está la salida, aunque le pongan rejas. Ellos saben por dónde es. Pues ya llegó su amo. Es que las mascotas reconocen, saben dónde está el amo y siempre llegan muy felices a darle beso y a papacho y todo lo demás. Mire qué buena forma de transportar a un perro, nada más que tenga cuidado. Póngale su casco de protección. Híjole, papachón. Ay, ve nada más, me hicieron llorar a mi bebito. Ay, además el perro está bravo. Digo, obviamente lo conoce y lo quiere, pero esos perros a veces desconocen. Hay que tener mucho cuidado. Y acá, mira nada más, hombre, ya me pegaron los piojos esos perros que vinieron de visita a la granja. Mire qué cosa tan tierna, echándose su lechita, pero no de una gata, sino de una perrota. Estás muy perra tú. Ay, bájate, bájate, por favor, señora. Estás pesando mucho con esas pompotas. Bájate. Me estás jorobando. Mire qué cosa tan preciosa. Que me ven, que me ven. Órale. Eso yo me parezco. Dale. ¿Por qué no nos dejan en paz aquí en Nezahualcóyotl? ¡Ah, compadre, no! Con todo respeto, un saludo para mis amigos de Nezahualcóyotl, que no se pierden, ¡ay, caramba! Y vamos con los siete pecados capitales. La gula. La gula dice, a veces tengo hambre y no me puedo comer ni el pastel, chihuahua. Mira, eso sí tiene bastante hambre, guácala. Ándale, a ver, antes de comer a sus niños así. Tenemos la avaricia. Aquello que invita a guardar y quedarse todo. Sí, claro, aquí la mamá le puso una trampa al niño para quedarse el pastel ella sola. Y esta, mira, nada más se quiere quedar con la jugada ella solita. Y descontaron a uno en la pereza. ¡Ay, les habla, bola de güey! Hablando de pereza, ya hasta sueño medio, me voy a dormir. ¡Ay, chiquitín, véalo! Y se quedó inmóvil. ¡La ira! No, como dicen allá en Itapa, ira, carnal, ira. Ahí está, ira, carnal, ira.